Con el objetivo de corroborar los avances que han tenido los alumnos del equipo de iniciación del CIBE, Centro de Iniciación al Básquetbol Escolar, al mando de Margarita Ortiz López, sostuvo un encuentro de corte amistoso ante su similar del Colegio Las Hayas, de lo que comentó. Sí, más que los avances, el carácter, la convivencia y la emoción de los papás, de traerlos, de que el niño se motive, a que vea que es un juego, que toda la semana sirve para algo, y es muy importante que tengan estas situaciones. Hay muchos niños que tienen pánico escénico y que no hacen nada. Entonces estas situaciones de juego son los que nos ayudan para las enfrentar ya la motivación y la realidad del juego. El proyecto CIBE en pocos años se ha consolidado y los triunfos siguen llegando. Hace unos días tomaron parte en un torneo y conquistaron el título, algo que se les había negado. Sí, gracias a Dios tenemos ya 7 años con ese proyecto, con un CDE que surgió con 50 niños, ahorita en la actualidad tenemos más de 200, con unos resultados muy buenos. Acabamos de regresar del Nacional de Antorcha que ganamos, primer lugar Nacional de Antorcha, tenía 4 años que no ganábamos, y este año se ganó, ganamos Copa Telmex, ganamos Juegos Escolares, y ahorita pues eso es la formación, empezar desde preescolar, niños de 4 años hasta nivel básico que es secundaria. Las enseñanzas de los fundamentos básicos del deporte ráfaga tienen lugar de lunes a viernes a partir de las 16 horas en el gimnasio Allende. Son gratuitos para elementos desde los 5 años. Los interesados podrán acudir con ropa cómoda para su práctica. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.